Hola a todos, bienvenidos otra vez. Ya estamos por fin empezando. Y si los invitados anteriores que hemos tenido y que están aquí otra vez, John Cortázar y los Oliver Twins, son dos invitados únicos e irrepetibles, no podemos decir menos del mundo del Spectrum, que llevábamos tiempo queriendo que nos acompañaran aquí. Por fin podemos tenerles, a todos menos Alejandro. Alejandro también ha querido estar con nosotros, pero evidentemente el transporte a veces no es factible. Los chicos del mundo del Spectrum no son menos que los anteriores invitados, son igual que los anteriores invitados, porque ellos son a día de hoy, bajo mi opinión y la de mucha gente, uno de los mejores podcasts de la escena nacional. Gente que se le ocurra muchísimo por amor a la propia máquina, al Spectrum, por amor a los desarrolladores, por amor a todo lo que se ha hecho, y que lo que hacen nos hace a todos los demás disfrutar otra vez de nuestra máquina. Esperamos que lo sigan haciendo mucho tiempo y que puedan venir muchas más veces a acompañarnos aquí. El mundo del Spectrum, los Oliver Twins y John Cortázar. Bueno, me ha tocado hoy el rol de presentador, lo voy a hacer mucho peor que Alejandro, pero de todas maneras, pues bueno, vamos a intentar salir airosos del asunto. Bueno, tenemos hoy un programa pues muy especial, porque estamos aquí en Retroconsolas en Alicante, es un podcast en directo. No lo vamos a hacer al uso, es decir, que no vamos a tener a los pobres hermanos Oliver aquí escuchándonos divagar con noticias, con debates y con historias, porque les vamos a aburrir. Entonces, a mí sí que me gustaría pues que pasáramos directamente pues a entrevistarles. Entonces, a este respecto, pues hacer una pequeña introducción. Bueno, toda la labor profesional de los hermanos Oliver durante los años 80 pues han estado muy ligados a Codemasters, a su relación comercial con ellos. Hay muchas similitudes también un poco en cuanto a... ¿Se me oye bien? En cuanto a filosofía de las cosas, los hermanos Oliver comentaban en alguna entrevista que era muy curioso cómo en muchas empresas británicas se daba esta relación entre hermanos. Conocemos a los hermanos Stamper, conocemos a los hermanos Darling, a ellos mismos, ¿no? Hay una situación bastante curiosa en cuanto pues a empresas desarrolladoras de software, distribuidoras, etcétera, en estas relaciones un poco fraternales que realmente tenían muy, muy buen resultado en cuanto a exigencias entre ellos, en cuanto a entendimiento, colaboración y rendimiento, ¿no? En el caso de Codemasters, pues eran los hermanos Darling. Que tuvieron unos comienzos que estaban pues muy ligados también a los viajes familiares. Ellos estuvieron en múltiples sitios, tuvieron contacto con los ordenadores pues realmente como muchos programadores y desarrolladores de la época. En el caso de los hermanos Darling fue pues directamente con el Commodore. Y curiosamente con sus primeros pinitos con la programación fue con aventuras de texto. Tenían una gran vocación, quizá era lo que más les distinguía de otros de otros pioneros. Tenían una gran vocación de ser editores, es decir, que ellos tenían claro que querían editar sus propios juegos. En un momento determinado tuvieron relación con Mastertronic porque tenían una filosofía parecida en cuanto a ofrecer gran calidad en sus juegos intentar ofrecer calidad en sus juegos a bajo precio, y hay una confluencia de intereses. Los hermanos Darling llegaron a desarrollar hasta el 70% del software de Mastertronic. Curiosamente, con la llegada de los hermanos Oliver a Codemasters, fueron los mismos hermanos Oliver los que desarrollaron gran parte de ese software, y luego les preguntaremos, porque según algunos datos que figuran en la red, en la propia Wikipedia, pues llegaron a producir hasta el 7% del software británico de la época en algunos momentos, y luego ellos nos confirmarán si este dato son ciertos o no. No nos enrollamos más. Yo creo que no vamos a introducir su propia trayectoria, porque nos gustaría que a través de la propia entrevista pues ellos nos fueran contando todo. Para nosotros deciros que es un grandísimo honor el poder teneros con nosotros, el poder tener la oportunidad de entrevistaros, y bueno, como hemos comentado muchas veces, pues nos resulta bastante increíble el poder hablar con gente como ellos.
Bueno, a mí me va a tocar el trance de hacer las veces de traductor, así que perdonad si... ¿Se me oye bien? ¿Sí? Así que vamos a intentarlo. First, we are really pleased to have you here. It's an honor for the podcast. This evening I'll be a cooperator here in the podcast, so my duty is to translate you. Let's try it, we'll do my best. So, let's do the interview begin. Bueno, la primera pregunta, queríamos hablar de los tiempos del colegio, cuando ellos empiezan a dedicarse a la programación, algo que supongo que a sus compañeros les provocaría admiración y perplejidad, y queríamos preguntarle por sus relaciones con sus compañeros, qué tipo de, bueno, pues no sé si le manifestaban su admiración, y que si realmente ellos soñaban con que en algún momento esto fuera un, llegara a ser un medio de vida. So this is about our early days in school. It's about your relationship with your friends in school. So they were showing respect to what you guys were doing, or they were admiration of. What kind of, I think, this is the first question. And as a second, would you ever dream in that moment that you would make a living out of the video games? So when we were kids, there was a group of about five or six lads who were sort of like the maths geeks, I guess. And we all respected each other, and they'd gone on to go into sort of coding and electronics and things. There's a certain subset. It's sort of, so we were very close to our group of geeks with computers and very distant from girls and everyone else. Ah, bueno, puedo empezar a traducir, que comentaban que, claro, tenían una muy buena relación con un grupo de unos 5 o 6 chavales, que eran los geeks, los más frikis, de más electrónica y tal del grupo y del colegio, digamos. Y claro, entre ellos, bien. La otra cosa es con otros y con las chicas, ¿no? Que era un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, entre ellos sí que había establecido una relación de respeto entre ellos y de pues, todo lo que iban, digamos, que consiguiendo, ¿no? I think they quite liked the fact that we had lots of games and a BBC Micro they could come around and play games on. As for them appreciating the skill that we had, they weren't too bothered. They just wanted to play the games. Comenta que claro, les gustaba mucho estar con ellos porque tenían un montón de juegos en su BBC. Que tal vez que podían tener cierto respeto por ellos, pero dicen que no. Yeah, they didn't want to play our games. Our games were good enough. Pero que, pues eso, que irían por los juegos, pero bueno, que también tenían cierto respeto que podían tener en su nivel de programación, ¿no? Pero bueno, dicen que no, que eran solo por los juegos. Did we think that we would have a career making games? No. We always wanted to make games, but that wasn't a career option. No teacher, no parent, no adult, no university would had the concept that anybody could possibly make a career of making games. So it never even occurred to us. We just knew right there and then we wanted to make games. Computers were the things of business, and anyone who took computers seriously were actually quite annoyed that there were some of us who just wanted to make games. Pues comentan que no, que ellos querían hacer juegos, lo que querían hacer era desarrollar, que no había tampoco ni una carrera, ni un concepto, ni algo así para ganarse la vida con el tema de videojuegos, ¿no? Y que de hecho gente que está en el tema de la informática, pues que tampoco se tomaba como muy en serio el tema del desarrollo de videojuegos en aquel momento, ¿no? Pero que bueno, pero ahora resultó lo que resultó. We did feel that the computers were getting more powerful every year, the games were getting more and more impressive every year. And we were kind of projecting that in the future, games are going to be awesome. And we said to a journalist quite early, so probably about 85, in a few years' time, you'll be able to play as James Bond in a James Bond kind of storyline with the visuals of the movie. And the journalist just laughed at us. It's a real shame, because I wish he'd written it in the paper. He took that. Dicen que, bueno, que ellos se iban dando cuenta que los ordenadores cada vez iban siendo más potentes, iban teniendo más capacidad, iban a ser más impresionantes los juegos. Y recuerda que en una entrevista con un periodista
ellos mismos comentaron, anticiparon, diciendo, ojo, pues no sería alucinante, que seguro que en un futuro podemos ser capaces de ser incluso James Bond y meternos en su mundo siendo incluso James Bond en sí mismo, ¿no? Y que el periodista se reía, como, jaja, eso no va a ser posible, ¿no? Pero claro, que es una pena que eso no se haya registrado y que no lo tengan, porque pues demostrarían que son más visionarios. Bueno, ¿qué, en casa qué os decían vuestros padres cuando oían el ruido del ordenador, el pi-pi? ¿Qué decían? ¿Que habíais gastado que habían gastado el dinero en una máquina que solo hacía ruido? ¿Entendían lo que estabais haciendo? Well, first was for a school. That is for your parents. So, what was the thoughts on your parents when you were kids and you have a computer in your home? You were working all day in the computer, and they just hear the bleeping sounds. So it's like this is something strange. Our parents liked the fact that we'd saved up and bought this Dragon 32 with our own money, and that we were then learning to program it. And they liked the fact that we wanted to learn this. So they were quite encouraging. But then we wanted to upgrade to a very expensive BBC. They were hesitant, but within a few months, we'd won a national first prize in a national TV competition for being able to program. So they then realized that we were quite good. And computers, it was talked about that computers were the thing of the future. Our parents didn't know what that meant, but the fact that we were winning competitions on it seemed like quite a good thing. Sí, pues comentan que qué bueno que a sus padres les gustaba, les parecía muy interesante que ellos estuviesen ahí programando en su Dragon 32 y que les animaban a que siguieran programando y así, ¿no? Pero llegó un momento en que veían la necesidad de tener más potencia y querían comprarse un ordenador un poco más potente. Un BBC que era más caro, costaba más dinero. Y claro, sus padres era como que, bueno, a ver, hasta aquí puede llegar la cosa. Hasta que ganaron un premio nacional en televisión, en un concurso de tema de videojuegos, y ya a sus padres les cambió la cara. Fue como, ah, bueno, espera, que igual aquí hay algo, ¿no? Aquí podemos encontrarnos con un futuro. Con lo cual, pues bueno, ellos sabían que los ordenadores y el tema de informática iba a ser como el futuro. Sus padres no podían saberlo en aquel momento, pero que ese premio les abrió los ojos y les lo vieron, ya empezaron a verlo como una opción. Muy bien. Ahora la pregunta sería, ¿cómo fueron vuestros inicios y cómo se produce el salto de las revistas a Codemasters, en cuyo proyecto se integraron desde el primer momento? Well, this is about the first games you did with Codemasters. So, how does this gap produces from coding from magazines to Codemasters? What is this process? At the end of our sixth form, at the end of regular school, you usually go to university. Our parents wanted us to go to university. There weren't any proper, certainly not games, possibly programming of databases, courses. So we've had a year out to sort of see if we could make games and make money, because we'd made games as a hobby. All of our friends left to go to university, so we had no distractions, no excuses, make games. And make money. And we came across the Darlings sort of immediately, which was a stroke of luck. Pues, al final del instituto, antes de llegar a la universidad, decidieron, pues eso, bueno, porque en la universidad tampoco había una carrera de videojuegos, sí que había programación, bases de datos, pero tampoco nada realmente enfocado a videojuegos. Entonces decidieron darse un año para ponerse con los videojuegos, un año de no instituto, no universidad, cara a desarrollar videojuegos y tratar de hacer dinero desarrollando los videojuegos, ¿no? Eso los llevó inmediatamente a los Darlings y bueno, ahí está el momento en el que acceden a Codemasters. Y estuvisteis muy bien, mucho tiempo en aquella empresa trabajando. Supongo que sería porque os sentisteis bien tratados. ¿Qué tenía de especial Codemasters? ¿Cómo os integraron y os hicieron formar parte de la empresa desde el primer momento? So you spend a lot of years working in Codemasters. Mm-hmm. So
you should have been good treated. You felt that they appreciate your work there. You really feel that the Incode Masters were aware of you making good games. In a brief, you were felt good there. Yeah. ¿Qué tenía de especial? Porque hemos visto programadores que a veces saltaban de unas compañías a otras. ¿Qué tenía de especial Code Master? ¿Qué recuerdos guardáis de so special that you won't leave Code Master so stay there? ¿Y qué recuerdos tenéis de las personas que integraban Codemaster? Si esa relación personal fue importante para que vuestra trayectoria allí fuera larga. Do you find there some personal relationships that you still keep, you remember? So Andrew said that we were lucky meeting the Daleks. I think they were lucky meeting us. And for about 5 years, producing Amstrad games and Spectrum games and then on to the NES games, we did have a fantastic relationship. And we made many games and we respected them as fellow game developers. Yeah, they were two guys like us. Same age. Who had written some games quite successfully for a company called Mastertronics, and they now wanted to leave Mastertronics and set up their own company. And we talked same language, same age, same passion, whereas other people we'd gone to, the various other publishers, were business blokes who didn't really know about writing games. Mm-hmm. Bueno, es que comentaban primero que sí, que habían dicho que habían sido muy afortunados de conocer a los Darlings, pero bueno, que fue a la vez, que los que tuvieron suerte fueron ellos, ¿no? Pero bueno, que hablan de que en realidad había una relación fantástica con la gente de allí, desde todo el proceso de desarrollo de juegos de 8 bits hasta luego el salto a la Super NES. Que bueno, que fue algo muy exitoso y que lo guardan con un gran recuerdo, ¿no? De hecho, ellos junto con los Darlings, digamos que hablaban en el mismo idioma, ¿no? Ellos estaban buscando o venían de Massetronic a hacer juegos muy exitosos, querían crear su nueva empresa con pues un poco con gente, buscando gente como los Liber Twins y hablaban el mismo idioma, compartían la misma pasión, con lo cual, pues bueno, ahí el enganche fue perfecto. Muy bien, y ahora una pregunta, a ver si nos la pueden responder. ¿Quién es Ivan Link? Es una cool question. ¿Quién es Ivan Link? Ivan Link. Our electronics friend. One of those maths geeks who went off to university, studied electronics, and that little gadget which you were showing which I had earlier, which links an Amstrad to a Spectrum, that was made by him. Yeah, so he was a good friend, technical, has gone on to do things, like helped with things like Raspberry Pi. Yeah, I mean, he worked on Raspberry Pi recently. Es un colega suyo, que es de hecho quien fabricó el aparato que conectaba el Amstrad con el Spectrum para hacer esa transferencia de código fuente. Ese es uno de esos geeks de electrónica de la universidad, que bueno, que guardan con ellos, con él una amistad de hace mucho tiempo y esa es la persona. But the reason you are that's the way question. On the game Incredible Shrinking Sphere for Activision. We'd been asked to write a game for Activision. We wrote game whilst at home. Yeah. So we weren't employees. And we weren't in their offices. So we were writing lots of games for Codemasters, and Activision said, an agent said, would you write this game? So we said yes. And then we thought, oh, how are the Darlings going to see this when this comes out? So we thought, oh, we'll put a pseudonym, like we'll put someone else's name on it. Oh, our friend is just finishing university, and he's talking about getting a game in a job in the games industry. We'll put his name on it. Pues bueno, nos comentan que ya que bueno, que por lo que nosotros estamos preguntando eso es porque aparece en los créditos de un videojuego de Activision, The Incredible, se me ha pasado. Y claro, por el hecho en que ellos estaban desarrollando con los Darlings, entonces el hecho de que Activision fuera a preguntarles a ellos para hacer un juego que igual quedaba algo mal que apareciesen los créditos ellos mismos reflejados, ¿no? Con lo cual decidieron, bueno, vamos a utilizar un alias, vamos a utilizar el nombre de esta persona que nos ha ayudado tanto, este amigo,
Y así, pues bueno, así cuela y no pasa nada. Le hicieron famoso. But because that game, Activision liked it so much, they asked us to do another game, and that was Ghostbusters 2. But we wanted our names on that one. Y de que después Activision quiso que hiciera más juegos, porque se quedaron muy contentos. Y el siguiente fue Ghostbusters 2, pero claro, ellos querían su nombre en Ghostbusters 2. Así que ya han utilizado el alias. Bueno, por hablar de nuestro país, de España, nosotros éramos en aquella época un país muy consumidor de software y en un momento determinado nosotros hicimos aquí una bajada muy drástica de precio, de forma que aquí en España nosotros no teníamos realmente sellos batcher, no había espacio para venderlos porque casi todo el software era batcher. Entonces queríamos preguntaros si nos podéis contar ¿qué diferencias había realmente con el software a precio normal? Si ello les suponía una exigencia de trabajar más rápido, si tenían más restringidos los royalties, ¿cómo afectaba ese hecho del software barato a la hora de producir? Well, here in Spain, there was a moment for the software that they decided to make a drastic down for the prices of the games. And that leads to nearly no budget series for games, okay? Because every game was really cheap. Yeah. So they were not a budget series at all. So the question is, can you tell us the difference from working in a budget series games to a larger scale game, such as Ghostbusters? Or is there any difference, so you must work faster for a budget game, there are less royalties for a budget game? What's that? So we obviously did several games that were full price and and lots of games that were budget. The full price ones were expected to take longer, were expected to be a small team of people, although we still did it. But as a result, there was always a contract, there was always lots of paperwork and lots of design materials and lots of approval processes and several meetings. With the budget games, we just looked at each other and go, should we make a game about skiing? Yeah. Let's make a game about skiing. But when the game's finished, which we were able to write games in about a month, we would take it along to Codemasters and say, we've done a game about skiing. There we go. Please pay us some royalties. It was different. Yeah, it was very, very different. It was an absolute honour to work on Ghostbusters 2, and we loved it. But it's the paperwork and the legals and the money that is just a bit of a drag. And it becomes a lot of pressure because you've signed up for something big and you have a very definite deadline. That film is going to come out. Yeah, so you sign a contract, you've got money to bring it out with the film, whereas the budget games, they were just original games, they're ready when they're ready. Which in our case was quite quickly. Bueno, ellos comentan que han trabajado para las dos tipos de productos, tanto productos full price como productos budget, que han sido muchos los productos budget. Claro, la diferencia es que los productos full price llevaban mucho más tiempo de desarrollo, básicamente porque eran pocos, eran ellos dos, y porque también implican muchas cosas, mucho papeleo, muchas reuniones, echar un ojo a líneas de estilo, lo que fuera, ¿no? En cambio, en los juegos budget se miraban el uno al otro y decían que, bueno, hacemos un juego de jet skiing, venga, vamos a hacer un juego, entonces cogían, lo decían, lo hacían, y luego iban a Codemasters y decimos, mira, aquí tenemos un juego, el de jet skiing, que nos pagáis algo de royalties, por lo menos, ¿no? Entonces, que era como más ágil, salía como los productos más ágiles porque ellos tenían la capacidad de decisión, ¿no? Que fue un honor para ellos desarrollar juegos como Ghostbusters 2, pero que temas legales, la presión, los deadlines, la película que puede estar a punto de salir y hay que anticiparse, ¿no? Entonces, digamos que eso, que ambas cosas tienen sus pros y sus contras, pero que eso, pues, maneras diferentes de trabajar. Interestingly, because we didn't need to check games with Codemasters, we just finished them. We completely finished Izzy. We presented them a finished game, and they didn't really like it. They didn't like it.
And David has since said, David Darling, that the only reason they published Dizzy is they didn't want to upset us, because their number one best-selling game was Grand Prix Simulator, which was the game we wrote before. So the only reason that they published Dizzy was to not upset us. Dice que como punto interesante, como claro, como comentaban que ellos no pasaban filtros por Codemasters, simplemente traían el juego terminado y lo publicaban. Claro, con DC pasó que enseñaron el juego a Codemasters y que no les gustó. Dijeron como, esto que no les gustó, ¿no? Y que la única razón por la que publicaron el juego, el producto, fue porque no les querían enfadar, querían que ellos siguieran trabajando con ellos de forma habitual, porque el número uno en ventas en aquel momento era, ¿cuál? ¿BMX Simulator? ¿O? Simulator. Querían más simuladores y querían más simuladores. Y como estaban funcionando, y aunque DC no les gustaba, pues bueno, decidieron lanzarlo al mercado por esa razón. Bueno, ¿y cómo era su método de trabajo? ¿Cómo se repartían el trabajo entre ellos? ¿Qué equipos usaban y cómo variaron esos equipos en el tiempo? Well, which were your work processes? How you share your work between you both? What are your tools? What are your tasks for each other? I was going to say the tools that we use, we'd written EasyArt and Panda Sprites as an art package so that we wanted to sell that to people, but that was actually very useful for us for drawing large graphics, for drawing the loading screens, and we'd written a sprite package called Panda Sprites. Panda. With the idea that other people could make games using this. But actually, we found it really, really fast and effective for making games ourselves. I'll let you translate that. Pues comentaban que ellos, en cuanto a las herramientas, desarrollaron un par de ellas gráficas, una era el Panda Sprite, y la otra, ¿cuál era? Panda Sprite, and the other tool was called... EasyArt. EasyArt. Y que ellos decidieron además publicarlas y hacerlas accesibles al resto de usuarios porque pensaban que podían ayudar al resto de gente a hacerlo. Y que, bueno, que ellos se hicieron sus propias herramientas y eran muy ágiles y trabajaban muy rápido con ellas. As for actually dividing up the tasks, we initially, when we only had one computer, one of us would be designing on paper, scribbling, writing the code on paper, whilst the other one was typing theirs in, testing their code in, and then we'd take turns and flip over. It was actually very useful. It was actually very useful to sit down without a computer, and you knew that you weren't sitting on the computer for the next hour or so, to actually design a bit out and handwrite sort of code stroke flow chart and get your thoughts right before you had a chance to go on the computer to program. And actually, yeah, that was actually quite a good thing. Comentan que en cuanto a repartirse las tareas, tenían solo un equipo, un ordenador, con lo cual uno estaba en el ordenador escribiendo código y probando cosas y la otra persona estaba con papel escribiendo no solo gráficos, sino código y todo y organigramas de flujo de la programación. Y que luego se cambiaban, se turnaban y cambiaban, uno se ponía en el ordenador y el otro a escribir, de forma que pues se iban turnando entre ellos, ¿no? Y comentan que sí que una cosa muy importante era eso, que antes de ponerse a programar, que era muy valioso para ellos el hecho de crearse esos diagramas en papel de la programación, porque luego se chequeaba y como que la cosa se organizaba mucho mejor. Then the other way we broke up the task was that we would separate the game, because the code all had to gel together. We'd separate it into one of us doing everything to do with the background, everything to do with the world, and one everything to do with the foreground and the characters that were on top of the world. So I remember on Robin Hood, it was Andrew was responsible for all the screens and laying out the screens and mapping all the screens, you can't remember that far. And I was responsible for the control of Robin Hood and the shooting of the arrows and the enemies. And that way they gel together. And the interesting thing is that even to this day,
teams work on backgrounds and foregrounds separately. So on Sky Saga, we have actually got a team working on the background and the level generation, and a team working on all the foreground and the controls and the enemies and the AI. Muy curioso porque comentan que separaban también las tareas del juego en sí mismo para que cada uno se encargase de una tarea concreta. Por ejemplo, si uno se dedicaba a los fondos, a los escenarios, al mapeado, a todo lo que es el decorado del juego, no solo en lo gráfico sino en la programación, el otro estaba trabajando en lo que quedaba en el frontal, en los sprites, o el control del personaje, los disparos, etcétera, ¿no? Y es muy curioso, porque bueno, comentan un ejemplo claro, que es en el Robin Hood. Andrew hizo todo el tema de decorados y pantallas y demás. Cuando Philip hizo el tema de los disparos, de las flechas, los enemigos, etcétera, ¿no? Cómo se compensaban en lo que estaba en el frente y lo que estaba en el fondo, ¿no? Y comentan que a día de hoy día, con Sky Saga, el proceso de creación, que es un poco parecido, porque tiene a gente que están trabajando en los backgrounds, en los decorados y todo lo que ocurre detrás, y otras personas que se dedican a otro tipo de cosas, ¿no? Y cómo tienen todos los departamentos separados en pedazos muy concretos de juego, ¿no? Entonces, es como ver cómo lo que tenían antes y cómo se refleja en el trabajo que están haciendo ahora. And one other advantage we had is that we're twins. Our experiences were the same. Like, we had the same holidays and stuff. We went on a skiing holiday or went on a Disney holiday. We watched the same TV programs. We played the same computer games. We had a short form way of talking about, we could do it like this or like that, and we'd know. When we got stuck coding, we were at exactly the same level and we could talk things through. That's such a massive advantage over anyone working on their own or just with a friend. Comenta que, claro, que la ventaja clara que tienen ellos es que son gemelos. Y eso implica que ellos han vivido las mismas experiencias. Es decir, si han tenido unas vacaciones en Disney, o si han ido unas vacaciones a esquiar, o si han jugado los mismos videojuegos, han visto los mismos programas de televisión, ¿no? Con lo cual, todas las influencias que tienen, las tienen de forma igual, ¿no? De hecho, cuando se pueden quedar atascados en el código o en cualquier elemento de desarrollo, se encuentran al mismo nivel, con lo cual pueden hablar, debatir y llegar a acuerdos y a mejoras, pues un poco a ese mismo nivel, ¿no? Que es la ventaja que comentan ellos, que es el hecho de desarrollar pues como amigos 100%. Muy bien. Hablemos ahora un poquito de las máquinas en sí. ¿Qué equipos usabais en vuestros primeros desarrollos? ¿Y cómo fue evolucionando las máquinas que usabais en el tiempo? Y nos gustaría que nos dijerais si las versiones sobre ese primer trabajo base la supervisabais vosotros, estabais también sobre ese trabajo, y que nos resaltarais qué era lo que más y lo que menos gustaba del Spectrum, del Astra y del Commodore. ¿Te has dejado el MSX? Bueno, lo traduzo como quiera. Voy a traducirlo yo. Son ingleses, no japoneses, tío. You're doing a good job, John. Thank you. I'm trying my best. Well, I'm sorry we don't speak Spanish. No problem at all. Now it's about the machines, the computers. What was your first computer to develop with? And what was the evolution in this, bigger generations of computers? Of what was the first, the second, and so on? And I can do a list if you want. No. And about game ports to different platforms. Yeah, you are just in the original game, or you kind of supervise the other ports, or you are making the original ports. And at the last one, can you tell us the pros and cons of the different platforms these days? So, I mean, well, about the Spectrum, the CPC, the MSX. How long have you got? Okay. So, I'll do a short list of the computers. So we started with a ZX81, then a Dragon 32, then a BBC Micro, then a... then this, you're understanding then the numbers. Then a 664, then a 6128, then we connected that to a Spectrum, then we did the NES, then the Game Boy, then the Game Gear, the Master System, the Genesis, the Mega Drive,
the PlayStation, Dreamcast, Xbox, PlayStation 2. And so on. Yeah. I think I probably missed a few. Which one was best? The PlayStation 4 is quite good. Which one's the best? I mean, in the early days, whilst we were doing Amstrad and Spectrum, we did all of the code, pretty much all the graphics as well, most of the graphics. But people were converting our games to the Commodore 64, and then they were converting them to the ST and the Amiga. It's actually quite surprising that for our generation, we didn't do, in that list, wasn't ST and Amiga. We didn't ever program the ST and Amiga. I've written it differently. Oh, you've written it in, yes, I see. Bueno, han dado un listado larguísimo de plataformas que no voy a pasar a relatar. Y comentaban que sí, que ellos desarrollaron los... Sí, bueno, el MSX no está bien incluido. Es una ronda de eso. Es una MSX. Bueno, ya me voy. Y comentan con respecto a los ports que sí que, aunque ellos hacían mayoritariamente los gráficos, sí que no hacían la conversión a Commodore 64. Esa no se encargaban ellos. Y que, de hecho, la de Commodore 64 era el origen para luego hacer las conversiones a 16 bits a Atari ST y a Amiga, que directamente ellos no las desarrollaban, sino que lo hacían terceros. I mean, one thing that did happen is we would very much write these games together, but then as things moved on and we got things converted to Commodore 64, Philip took on more the role of the sort of management, and you did a lot more managing other people to do conversions, whereas I stayed coding for a long time. I carried on coding till PlayStation, so my last few games were Glover and Chicken Run on PlayStation, and War Games. I got to 3D, PlayStation and C++. Pues que comentaba que como estaban desarrollando los juegos los dos juntos y que estaban los dos, pues realmente cuando había conversiones era Philip el que se encargaba más de hacer esa dirección de chequear el tema de las conversiones, y que él se quedaba en casa, pues eso, currando, haciendo tema de programación, y que eso, que incluso llegando a desarrollos de sus últimos desarrollos en plataformas como la PlayStation, pues con sus últimos juegos que fueron realmente los que programó en Play, que fueron el Chicken Run, y Glover. War Games. Uh-huh. ¿De qué solución técnica, de todas las que habéis hecho a lo largo de los 80, los juegos de 8 bits, estáis más orgullosos? ¿Scroll, gráficos, movimiento, meter un mapeado? ¿Hay algún detalle técnico que vosotros recordáis con especial orgullo? What's your biggest achievement, technical achievement in an 8-bit game? I don't know, a scrolling, a big map inside the game. But what do you remember to be your biggest technical achievement? There was an interesting thing, and you see it here at a show like this, that there was a big demo scene, and there were people who would technically write a demo of something that had never been done before. Typically, it was a Commodore 64, guys. Look how many sprites I've got on the screen. Look how many colors. Look at the way I'm scrolling it in different areas. And it was kind of impressive, but we just wanted to make games that actually, we wanted to see our work on the shelves in the shops. And it wasn't necessarily for the money, although we had to, at first, when we were at school, we were doing it as a hobby to learn, and we could have easily joined the demo scene. But our parents had said, you're going off to university and stop doing these games unless you can make some money. So we had a motivation to write games. And the idea of those kind of technical achievements we just didn't want to do it. So to be fair, our technical achievements were getting games out every month that we could sell. Whereas there were many people around us who we later employed who did really cool demos. As soon as we wanted to employ people, we went to the demo scene and it's like, you are clever. Yeah, we didn't really go into that. We were never really kind of thought of ourselves as very technically adept. I mean, we were relatively technically adept, but we were quite good at code, quite good at design, quite good at graphics,
rubbish at audio music. Trying to put it, but we put it all together. But we could put it all together and put it into one sort of finished game. Uh-huh. Whereas the guys that were really, really technical, it wasn't fun. It was clever if you were geeky. Sí, bueno, que ellos han visto un montón de demoscene, que ven mucho, pues eso, muchos colores, muchos scrollings, que todo muy bonito y tal, que es muy típico de la gente del, como del 64, me he dicho. Y que sí que todo está muy bien y visualmente es impresionante, pero que ellos lo que querían era crear juegos, ellos querían hacer videojuegos, ¿no? Inicialmente no por el dinero, era simplemente por, pues por cuando eran críos porque les gustaba, ¿no? Pero luego, vamos, ahora por el dinero porque evidentemente ayuda, ¿no? Pero claro, ellos tenían una motivación muy concreta, que es el hecho de que si no iban a ir a la universidad a desarrollar una carrera o lo que fuera. Entonces tenían ese tiempo, ese año, para desarrollar videojuegos y ganar dinero con ellos, ¿no? Con lo cual, para ellos, comentan que su punto técnico más fuerte es ser capaces de lanzar cada mes un producto, ¿vale? Que eso es lo que bastante complicado es, por cierto. Y que ellos sí que, para buscar empleados, para buscar gente de su equipo de trabajo, sí que buscan o ven o valoran mucho el tema de las demos, de que hayan hecho unas demos impresionantes, pues porque ayuda a saber, oh, pues eres un tío técnico muy bueno o lo que fuera, ¿no? Pero que ellos no se consideran unas personas excesivamente técnicas, sino que son buenos haciendo programación, son buenos con gráficos, son un poco buenos de todo, pero que la clave, yo creo que es que son capaces de juntar todo y ser capaces de llevar a buen término un producto, ¿no? Entonces, ese es como su punto extra, pero que no son esos geekies técnicos, tal, no se consideran en ese nivel. Everyone understands geek. Okay. Bueno, antes mencionábamos este dato de la Wikipedia, de que en algún momento durante los 80, aproximadamente el 7% de todos los juegos que se vendían en el Reino Unido eran de ellos. Y queríamos saber si esto podían asegurarnos que esto es así. Well, this is you will probably know. This is from the Wikipedia. I will read at what must be true. It's on Wikipedia. I will read it. At one point during the 80s, it was reported that 7% of all the Yuka game sales were attributable to the Oliver Twins. Is it correct? So, there's an interesting story. So, we put out a press release because we worked out, and we worked it out accurately, in about 88, I think it was about 88, February 88, I believe, that 7% of all the games in the UK were written by me and Andrew. And we worked it out, and we put out a press release. So, you may be aware that a book is being written at the moment. The story of the Oliver Twins. Covering the sort of 80s and writing all these retro games and the fact we wrote so many of them. So in doing all the research, I'm a hoarder. I get the habit of this. Is that dizzy? Like, yeah. I hoard everything, so I've kept all this stuff. And whilst finding all the notes and the design documents, I've got all the design notes and documents and scribbles and source code of everything. Finding that, I actually discovered a Gallup chart, raw data document from about 89, I think it was, late 89, where we'd already released Ghostbusters and stuff. And actually, I can prove to everybody, 15.8% of the UK games market were written by us. So, and it's in the book. It shows exactly the proof. Vale, hablan de que... So Wikipedia is wrong. De que sí, que efectivamente había una nota de prensa en los 88, en febrero, que hablaban de eso, de que el 7% de los juegos vendidos en Reino Unido eran de ellos, ¿no? Pero bueno, comenta que como es una persona que guarda todo, lo guarda todo, que es como le gusta tener todos los objetos, como Dizzy, que guarda todos los objetos, ¿no? Habla de que guarda todas sus notas de diseño, sources, todo, mantiene todo, ¿no? Y guardaba una lista de los más juegos más vendidos de una revista, hablaba de finales del 89 ya con Ghostbusters en el mercado,
y que haciendo una cuenta en los juegos que aparecen en esa lista de más vendidos, comentan que el 15,8% de esa lista eran juegos de ellos, ¿no? Con lo cual tiene una prueba que ya puede mostrar que efectivamente pues, el tanto por ciento de los juegos en Reino Unido que se distribuían y se vendían en gran parte pues, provenían de su parte. There's a lot of interesting stuff in the book. Ah, bueno, sí, que es, hay cosas muy interesantes. El libro han comentado que esto es un dato que se encuentra en el libro que han trabajado y que está, bueno, no sé si está disponible ya. ¿Es available already? O... December. ¿No? First week of December. It's gone for ya, está a punto de salir ya para el mes que viene. We were too busy at the time writing games to work these things out. Están muy liados con juegos como para terminar de escribir el libro. Bueno, ¿interveníais en los aspectos de marketing de los juegos? Por ejemplo, existió un DC 3.5, así un juego corto, regalado en revista, al igual que se hizo con hicieron Monty Mall en un especial Navidad. ¿Eso fue una idea vuestra, lo del DC 3.5? Were you guys involved somehow in marketing aspects of the games? For example, you talk about DC 3.5 that was distributed in a magazine. You talk on a Monty Mall in Christmas. So, yeah. Were you involved in this, this kind of marketing thing? So, we would obviously produce a finished game by. Probably Ghost Hunters, like the second game for Codemasters, we were giving them all the words and the screenshots for the back of the box. So we were creating all the text for the back of the box and saying, here are the credits, here's the selling text. And then we were also starting to suggest how to market the games. For example, with fast food, we went along to a McDonald's restaurant, stuffing burgers in our faces. For a silly press release. And getting our friend to take some photographs of about how we were doing research for our latest game. Tongue-in-cheek press release. But we wanted to make sure that these games were selling, and whilst you're developing them for the month or so, you're thinking, well, why is a journalist going to pick this up? It's what every developer now needs to think when they're writing their iPhone game. Why is somebody going to be attracted to this? And write it up. So, therefore, we came up with our own ideas. Hablan que ellos cuando entregaban los productos a Codemasters hacían todo, escribían los textos de las instrucciones, de la parte de atrás, de la trasera de la carátula, incluso los textos más publicitarios de los juegos y los desarrollaban ellos, ¿no? Y más adelante empezaron a sugerir también temas de marketing, ¿no? comentan una curiosidad con el juego Fast Food, que fueron al McDonald's y cogieron unas hamburguesas, las echaron en la cara y tal, un amigo sacó unas fotos como para sugerir pues cómo podían mover un poco todo eso, ¿no? Y comentan que ellos realmente querían asegurarse y que creen que todos los desarrolladores deberían querer asegurarse de qué es lo que un periodista querría saber de tu juego. ¿Por qué se va a sentir atraído un periodista por tu juego, ¿no? Entonces, ellos sentían esa atracción y querían movilizarse un poco a ese respecto, ¿no? Y comentan que eso, que como consejo, pues todos los desarrolladores deberían también querer saber cuál es el punto clave para asegurarse que un periodista va a sentirse atraído por su producto. ¿Queréis usted preguntar esto? Sí. Bueno, un segundito. Sí, sí. Acuérdate. Uy. Te siento mal, ¿eh? Ha sido el pacharán de la comida. Bueno, queríamos preguntaros por el famoso CD de Codemasters, que fue una mezcla de avance tecnológico, método para cargar más rápido los juegos. También tuvo, supongo que, un componente de marketing. Y quería preguntaros de quién fue la idea y si os involucrasteis vosotros desde el principio en el desarrollo del cargador e ideasteis el sistema de carga a través del puerto de joystick del Spectrum con un cable especial. Si todo eso fue desarrollo vuestro. We're talking on the, sorry, the CD with the games. Mm-hmm. Okay, that was
was loaded by the joystick port. Mm. And it's, do you guys get with that idea for yourselves, or did you get involved in the creation of the loader? Yeah. Or I'll say one thing, and then he can say. But there was a thing called the speed loader, where people had made the Commodore 64 or a couple of games load at twice the speed, but you have to have a good tape recorder. But then the CD was invented, and we'd start to come into money, so you'd go, wow, this is really high quality. Hang on, you could load really fast if you could load off this and load reliably. Mm-hmm. So, right. So, but I did the work. You did the work. I did it. I got up a game. So but it wasn't exactly our idea. The first version was on the Commodore 64. I think it was Ted Caron working with somebody. And we had were visiting Codemasters, and they showed it to us, and we were really impressed. And we said, well, I think they probably asked us, will you produce this for the Spectrum and the Amstrad? So stupidly, I said yes, because it was actually quite tricky to get it working. But we did get it working. It loaded at about 20 times the speed of a regular tape load, reliably on both Amstrad and Spectrum. But because it took too long to manufacture, too long for me to do my work, it missed Christmas. And they duplicated the Spectrum version, but didn't duplicate the Amstrad version. Probably got the source code somewhere. I have the source code, yes. Comentan que no fue una idea suya inicialmente. Había un tema que se llamaba Speed Loader, que era para Commodore 64, y que conseguía el doble de la velocidad de carga de una carga normal. Lo que ocurre es que no era fácilmente reproducible por cassette, por la calidad del sonido. Porque para poder llegar a ese sonido tan comprimido por una carga rápida, el cassette tenía que tener una fidelidad muy fuerte. Claro, cuando llega el CD, que ofrece una calidad de sonido perfecta, es como que, vale, ahora podemos hacer esto, ¿no? Entonces, inicialmente, fue una idea para Commodore 64 de Codemasters, se lo enseñaron, y ellos dijeron, bueno, podemos hacerlo en Spectrum y en Amstrad, ¿no? Y empezaron a trabajar en ello. Lo que ocurre es que era algo muy complicado para manufacturar, para crear todo ese contenido en ese formato. E incluso se retrasaron y perdieron la Navidad. Sí llegaron con la versión Spectrum, pero no con la de Amstrad, que se retrasó. Y que, bueno, ¿no? Pero que consiguieron en sus versiones de Amstrad y de Spectrum hasta 20 veces la velocidad real de carga estándar de aquella época, ¿no? Con lo cual, pues bueno, a nivel. And one interesting point was the fact that you plugged it in the joystick and not the cassette port. The point is the cassette port was fundamentally analog, and the fact that you had a CD, there was the dream that it would be digital. But they found that you could use the fact that the joystick port was digital far more reactive and far faster at reading what should have been up, down, left, right, and fire, through to the computer, whereas the cassette port was always an analog, which had a problem with speed. Yeah, comenta que, claro, efectivamente, el puerto de cassette entra una entrada analógica, que es más complicado de mantener una fidelidad. En cambio, por el puerto de joystick, como la entrada es digital de información, pues por diferentes pines de la entrada de joystick, izquierda, derecha y fuego, iban introduciendo los datos a nivel digital, ¿no? Por lo cual no había pérdida y los datos entraban perfectamente. Interestingly enough, it should have been faster. It was 20 times as fast, the final product. It should have been about 50 times faster. Sanyo. It was Sanyo, yeah. We had to be compatible with every CD player that was out there. And the code that I first wrote was able to use two channels, the left channel and the right channel of stereo. Because all CDs are stereo. Except Sanyo had produced some very cheap CD players that mixed the signal left and right, and so we would have had returns. So in fact, I then had to make the technology just work with a mono signal instead of stereo.
Pues comentan que, claro, la tecnología llegaba a 20 por de velocidad, entrando desde CD hasta el puerto de casa, digamos, al ordenador, pero que la tecnología podía haber sido el doble de rápida, 50 veces más rápido, si hubiesen enviado la misma información por los dos canales, por el canal derecho y por el canal izquierdo del estéreo del CD, porque un CD es estéreo y puede separar canales. Pero comentan que Sanyo tenía un producto muy barato de CD, que lo que hacía es que su salida no era estéreo, sino que estaba mezclada, mezclaba los dos canales. Con lo cual su CD no hubiese sido compatible 100% con todos los reproductores de CD y tuvieron que bajarse y no utilizar el doble canal, sino la imagen, el mismo sonido mezclado. Yeah. Bueno, desde vuestros tiempos de los 8 bits, con sagas como por ejemplo Dizzy, a Blitz, con Bob Esponja o Chicken Run, vosotros os habéis dirigido siempre a un público, bueno, que podríamos denominar joven o familiar, que al final es un segmento también muy amplio de los posibles usuarios de juegos. Y quería preguntaros si es realmente donde siempre os habéis sentido más cómodos y si es también lo que en el fondo estáis haciendo con Sky Sagas y os dirigís, estáis siguiendo un poco el mismo concepto que con vuestros otros juegos. Is it that from your 8-bit games, from Blitz with Bob, SpongeBob and Chicken Run, you always target a very young audiences for your games? Yeah. Huh? I understood the Spanish before, I'm getting there. Right. So. That's because you are aiming for this target just for, you see this as an interesting market, talking about revenue, or is because you are more comfortable making products for that audience, who you like those games? Yeah. What the we like cartoons, we like family entertainment, we watch Pixar movies and sort of Disney movies and cartoons, and that's the kind of stuff we love. However, from a commercial point of view, it's also the biggest market for mass market for easily approachable games that everybody can play, and that's also what we want to achieve. So the two things mean that we like producing family games with cartoon characters. We were doing it back in the 80s, and we're still doing it now. You are doing it in Sky Saga also. Sky Saga is cartoon characters in a fantasy world. Yeah. It's a huge market with a huge audience, global. It appeals to young kids all the way through to people. Okay. Hablan de que les encantan los dibujos animados y las pelis de Pixar y de Disney y que son consumidores de ese producto, les encantan. Y que se sienten cómodos en ello, pero es que también, además, que no es excluyente, también consideran que es el target más masivo, donde todos pueden jugar, pueden acceder a mucho público, es un público familiar, y que, bueno, que incluso lo están desarrollando también ese estilo y esa línea de artística o ese enfoque de target para su último producto, Sky Saga, que va también un poco en esa línea de fantasía, cartoon, y bueno, que continúan en esa línea, ¿no? Pero por ambas razones, tanto la comercial como porque están cómodos en ese ámbito. So the other types of market that we saw are like shooters or racers, and I used to quite like playing the racing games, but I saw them as kind of getting towards tech demos. It didn't seem that creative. It was just incredibly photorealistic tech, and the next racing game would be so much better than this racing game because it has realistic shadows or bounce lighting, and it's like, oh, that's a tech demo. Incredible. I mean, I have to say the realism they're getting out of it, but it doesn't feel creative anymore. We like creating fantasy worlds. And the same for the shooters. I mean, we love playing the Call of Duties and things, but there's a certain formula, and they're just going to keep doing it and making it slightly more sort of visceral. Comenta que otro enfoque de tipo de producto, como pueden ser los shooters, como pueden ser los juegos de carreras, también les gusta jugar y les gusta ese tipo de producto, pero claro, creen que no están enfocados a un ámbito tan creativo. Están más centrados a que sean mejor técnicamente, el siguiente será mejor, el siguiente tendrá mejores gráficos, el siguiente, como comentan los juegos de carreras, que mejorarán las luces, tendrán unas sombras más atractivas, será cada vez más realista, ¿no? Pero que
que no ven ese plus en el nivel creativo, sino que va un poco más a nivel tecnológico. Volvemos a lo que comentaban antes, de que ellos no tampoco son un tema muy, muy técnico, ¿no? Hablan de que ellos crean mundos de fantasía, ¿no? Pero que sí que enfocan más el concepto como plus, el concepto de la creatividad. Entonces, por eso igual dejan un poco más de lado otro tipo de productos, tal vez con un público que espera avances técnicos más, más importantes y más progresivos. Bueno, y ya nos quedan unos minutos y lo que queríamos era finalizar haciéndonos una serie de preguntas cortas. Oh. Estas son cortitas. Short questions. ¿Qué juego de, bueno, de toda vuestra juegografía elegiríais como, bueno, pues el que más os gusta, el que más satisfechos os ha dejado? Which one of your games think it's the best for you? So many. It's like choosing your favorite. Yes. Probably Fantasy World Dizzy or Fantastic Dizzy. Still. Oh, there you go. This one here. Oh, there. Yeah. He's got it. This is fondly known by us as Dizzy 3. The thing is that Dizzy 3, Fantasy World Dizzy, sorry, was written by us in 100% us. 1 month in September 89, 100% our work. And what are we talking? It's 28 years, 27 years later, and people still think it's great, people still love it, people still refer to it, and we're very, very proud of it. And other games have been reworks around that. Yeah. Obviously, we've created many other games that aren't Dizzy. I have to say that most people who ever meet us go, hey, you're the Dizzy guys. It's like, no, 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 we did some other stuff too. we did some other game too. Ghostbusters 2 was fine, but I mean, obviously, as a company and as Blitz, we produced, I don't know, 50 or 60 other massive titles. All that went on, like many went on to become million sellers. I mean, things like Fusion Frenzy. I loved Fusion Frenzy. I thought that was awesome. I didn't code it, but I designed some of it. So, yeah. And, of course, Sky Saga is absolutely awesome. Bueno, su próximo juego va a ser alucinante, ¿eh? Antes de que se me olvide. Sky Saga. Hablan que probablemente Fantastic DC o Fantasy World DC, que, bueno, ellos están súper orgullosos de ese desarrollo. Han pasado 27 años desde su desarrollo en un solo mes, en septiembre del 89, y que están muy orgullosos de él. El resto de juegos forman parte como de retrabajar ese producto, básicamente, y que mucha gente que se encuentra con ellos todavía les preguntan, y ahí son los tíos del DC, es como la referencia estándar que van teniendo durante toda su historia, ¿no? Aunque han trabajado juegos muy, muy potentes con Blitz y juegazos, ¿no? Pero que al final son como los más recordados por esa saga, por esos productos, y que tal vez sean estos los favoritos. De toda su programoteca, ¿cuál consideran que son el juego más infravalorado? Y si hay alguno que les gustaría no haber firmado. Translate quick. First, there's two questions in one. What's your most underrated title? Fruit Machine Simulator. 0% review from Amstrad Action with the comment of, what is the point in a game that does a fruit machine that doesn't pay out money? But it's a computer game. Y claro, las reviews, que fueron malas reviews y que comentaban, pues qué sentido tiene hacer un juego de maquinitas de frutas si no te van a dar dinero por ello. No tiene sentido. Ese es el Fruit Machine Simulator. But when we developed it, when we were debugging it, one would be the banker and one would be the player. And we played with real money. We played with real money, and it worked. Que cuando debugueaban el juego y lo estaban probando entre ellos, uno era el juego y otro era la banca, y sí jugaban con pasta de verdad. Y ahí sí que era interesante. Ahí sí que era interesante. And the second one, which one is that bad that you would prefer not to sing your names on it? Yeah. We've had some tricky ones. I mean, there's many games at Blitz that should have been so much better. They're all right in the end, all right.
I can think of one. But... Oh, he only wants one. What was the title? You may not have heard of it. Fairly Odd Parents. Fairly Odd Parents. For THQ. THQ. It had some nice rendering. It followed the cartoon, but it just didn't play very well. It just wasn't fun. But it went out. Pues un juego de Blitz. ¿Cómo se llamaba el juego? What's the name? Fairly Odd Parents. Fairly Odd Parents. Ah, es de la serie de dibujos, sí, de los padrinos, no, los padrinos mágicos. I thought it was quite good. Los padrinos mágicos, creo que es. Que dicen que era muy, muy entretenido con la serie, pero que al final pues el juego no se jugaba muy bien y que, pero bueno, que es por elegir uno. Les ha costado mucho, así que poco sale. Otra corta. ¿Vais a hablar con Codemasters para que dejen distribuir vuestros juegos? This is the big one. This is the big one. You planned to talk to Codemasters in order them to let your games, your epic games, to be freely distributed? You're thinking of talking with them? Yeah, no. Over the years, I've occasionally talked to Codemasters about letting our old games be distributed freely. Codemasters isn't the darlings anymore. The darlings sold, got lots and lots of money, and it's controlled by other people. Yeah. It's all too difficult. I think they would if they could, but actually, it's too difficult for them because of shareholders who are financial people. Bueno, comentan que ahora aquí me pongo serio, Comentan que, bueno, pues sí que han hablado varias veces con Codemasters, pero que ya no están los darlings, ya hay otra gente allí, es gente más de tema financiero, gente que ha comprado el estudio y que ya no son las personas de antes, ya no se pueden dirigir a esa gente con la que hablaban antes para que permitan esa distribución. Entonces es muy complicado para ellos y que sí que lo han intentado, pero que a día de hoy el entorno de Codemasters no tiene nada que ver y que es muy complicado. It is a real shame because we like people to sort of see our work. We're proud of the games we've made. We like people to see them and appreciate them. And in fact, last year, we were able to release Wonderland Dizzy. And that was a conversation that I had with Frank, who is the CEO of Codemasters at the moment, asking if we could put out a game that had never been released. And he was okay with that. So, well, it had never been released, so that's kind of the point. Yeah, so that was okay. So we like people to see our work, and it's not about the money. We just want to sort of share what we've created. And the fact that fans are going on to create Dizzy games is great. We love it. Brilliant. Keep it going. But Codemasters may not see it the same way. I mean, Codemasters are now owned by an Indian company called Reliance. It's a billionaire. Can't remember his name. But it's not the people we can even talk to who are at Codemasters. So we can't talk to the people who ultimately would make the decision. Bueno, pues comentan que es una pena, que ellos les gustaría que la gente pudiese disfrutar de su trabajo porque se sienten muy orgullosos de él. Incluso estaban a punto de desarrollar DC Wonderland, que era un remake, un juego nuevo de DC, que hablaron con Frank, que en ese momento el CEO de Codemasters, para que le permitieran lanzar ese juego y que, bueno, pues al final quedó sin lanzar el producto. Con lo cual, bueno, que ellos sí les encantaría, no por dinero, sino por compartir esa creatividad y porque la gente pudiese disfrutarlo, ¿no? Es lo que ellos aman y es lo que a ellos les gusta. Dicen que es que incluso Codemasters, lo que os decía antes, no son Codemasters, sino que no sé si está comprada por otra empresa extranjera que se llama Real Alliance y que nunca son capaces de acceder a la gente correcta que deberían acceder para conseguir ese hito de poder liberar los juegos, ¿no? Pero bueno, que es una pena, una verdadera pena. Y bueno, ya queríamos terminar con dos cosas. Una, invitaros ahora a pasaros por nuestro stand, porque Juanfra os quiere hacer un regalo. Ha traído una recopilación de juegos de vuestros. ¿Eh? Ah, lo tenemos aquí. Ah, vale, lo has traído. Pues venga, sácalo. It's a present for you, guys. Okay. En Spanish edition. Ah,
These will be the things that Codemasters used to talk about, and the fact that we didn't get royalties off the. I was just going to say, I've never seen that before. It's an official bundle with your games for Spain, exclusively in Spain. Oh, right. Okay. With royalties going back all the way through. Wow. That's very cool. Thank you very much. Are you sure? I mean. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que se lo quieres regalar o no? They say he has two copies. Oh, that's okay. But you need to sign one of them. Oh, okay. Yes. Yeah. That's very kind. Thank you so. Whoa! Look at that. All those cassettes. Yeah. That's so kind of you. Thank you so much. Muchas gracias. Es muy amable. Y bueno, pues que concluyáis contándonos, que nos interesa mucho vuestro nuevo proyecto, es que hay saga, y que bueno, que nos contéis en grandes rasgos en qué consiste, porque bueno, pues estamos deseando probarlo. Well, the last one is for you guys to talk about Sky Saga, because every question has been around the retro games, yeah, and so on, but we are also interested on your latest work, sure, your upcoming projects, so talk more about this game for us. Okay. So we've obviously spent our lives making games, which has been an absolute joy. We love being creative. We love doing the family type games. And we've had an amazing opportunity. We met a company called Smilegate. Who's heard of Smilegate? ¿Quién ha oído Smilegate, el nombre de la compañía de videojuegos Smilegate? ¿Alguien le suena el nombre? No. They produce Crossfire, which is the highest earning game in the world. Han producido Crossfire, que es el juego con los máximos ingresos del mundo. Much bigger than Clash of Clans. Mucho más que Clash of Clans. Call of Duty. World of Warcraft. World of Warcraft. Nah. Cualquiera. Yeah. I think those two are close. League of Legends and World of Warcraft are about the same. They're close. So they are counting with those people, yes, of Smilegate for publishing or producing the game? Yes. So they are funding us. They're paying us to produce a huge fantasy world online persistent world game where anybody, wherever they are in the world, can jump into a game, play, create, battle, create friendships, in this really amazingly rich fantasy world, which is, it's kind of voxel based, but it's procedurally generated, but it's also UGC with the players creating adventures and islands for each other. Es un juego que, bueno, hablaba de la empresa esta Smilegate, que le está haciendo un poco las veces de producción y de publishing del juego, ¿no? Y que, bueno, es un mundo gigantesco, persistente, juego online, todo el mundo puede jugar, crear, tiene unos gráficos, un mundo de fantasía muy rico alrededor, generado de manera procedural, aunque el grafismo es un poco a nivel voxel, también tiene mucho de cartoon, y que tiene mucho componente también de creación de aventura, que no es solo crear, como puede ser un producto más de edición de objetos, sino que tiene componentes de fantasía y aventura, con misiones, hay peleas, luchas, etc. It's a game that we've been developing now for about 3 years. It's in alpha, which means we want alpha players to come in, and you just sign up on the website, skysaga.com, and you'll be invited, hopefully at some point over the next few weeks, to come in, play, give feedback, and then sometime next year, we will be producing the beta version where everybody can start playing. It is a free-to-play game. Yes, you can play it for free. I think we've got Smilegate to thank for that. But obviously, it is also a sensible business model in the fact that those who really love the game, and we've made a good game, so you will, who really love the game, there will be opportunities to spend with inside the game. And that is kind of the future. That's where the games industry is going. But I think that's very fair. No longer do you load up a game and go, oh, I paid for that and I don't actually like it. This is a game, you play it first, and if you like it, then you put some money in. And that's that because it enhances the experience. Comentan que llevan 3 años desarrollando el juego
ahora mismo está en un estado de alfa. Quieren jugadores, lógicamente, al ser un estado de alfa, y que en pocas semanas vais a estar todos invitados a acercaros al website y a daros de alta de forma abierta para jugar y para ver la versión alfa e introduciros un poco en ese mundo, ¿no? Hablan de un lanzamiento de una versión final el año que viene y que es un juego gratuito. Puedes acceder y de forma gratis poder jugar al juego, ¿no? Sí es cierto que si os gusta mucho el juego, que os va a gustar porque lo están haciendo ellos y va a estar súper bien, eso han dicho, sí que vais a poder comprar contenido del juego extra para mejorar la experiencia. Pero que es un juego gratuito y que vais a tener la opción de conectaros, probarlo, jugar todo lo que queráis y disfrutar de él al 100% y luego pues con otros contenidos, ¿no? So we're hugely, hugely proud of the game, the way it's going, and we have so many ideas for where it can go. The feature list that we try to put on our team is huge. We have a fantastic team. We don't write this stuff anymore. We're just directing a very, very talented team who are doing all the work. But we have so many cool ideas, and it will just continue to grow. Comenta que va muy bien, que están alucinados de lo bien que está yendo el proyecto, que tienen un montón de ideas, que tienen una lista de fichas para implementar enorme, gigante, pero que cuentan con un staff de gente muy talentosa, gente que tiene mucha creatividad y que no dudan de que gracias a eso va a seguir el juego extendiéndose y mejorando con el tiempo. Bueno, pues me gustaría finalizar pues pidiéndos un aplauso para mis compañeros, que son el auténtico alma del podcast, para John, que ha hecho un trabajo impresionante aquí como traductor, y bueno, y sobre todo para, evidentemente, para nuestros invitados, que de verdad que ha sido un placer poder entrevistar. Y por supuesto, muchas gracias a la organización por haber hecho este programa posible y a vosotros por haber asistido y estar aquí, porque sin vosotros pues nada de esto que hacemos tendría mucho sentido. Así que bueno, pues un aplauso para vosotros mismos, que también que lo merecéis. Nada más, muchas gracias. Gracias.